Bueno, para nosotros como chilenos no tuvimos un contacto como directo con el acontecimiento de un 6 de agosto. Así que fue muy emotivo el escucharlo directamente de personas que tuviesen sus antecesores y que lo pasaron. Así que para nosotros fue un privilegio, muy bonito el que estuvieran aquí. Mostraron toda su emoción y compartieron con nosotros cosas tan importantes como el trabajo que han hecho durante este tiempo en la comunidad. Así que se les agradece a los dos y también al alcalde y a todos los que hicieron posible esta instancia para que pudiéramos todos verlo. Muchas gracias. Es que me gustó bastante la actividad. Yo me gusta mucho la cultura japonesa, me gusta bastante la animación japonesa. Y encuentro que fue muy buena la actividad. Yo conozco al Dandy también, particularmente lo he conocido, y siento que no conocía su historia, la que contó, lo de la guerra, y fue chocante, me llegó, y creo que es lo mejor intercambio, es el intercambio cultural, siempre es mejor, siempre es lo mejor que se puede conseguir. Para nosotros ese día es muy importante para pensar sobre la paz. Y las actividades que hicimos hoy, la caligrafía y origami, y las preguntas también, todos quieren ver con la paz. Y me alegro mucho de estar con ustedes y compartir ese tiempo con ustedes. Y con tanto, me alegro. Ya, mucha gente participó en esta actividad. Honestamente estaba muy preocupado porque es posible que nadie viene. Pero mucha gente le interesa la cultura de Japón y la historia de Japón, y mucha gente finalmente estaba llorando con mí. Así que yo también me emocioné mucho, y yo creo que hoy podíamos trascender la diferencia entre Chile y Japón.